caso de Alberto Villalón y Morales. Es un caso único dentro de la trova cubana. Casi todos los grandes trovadores eran personas de humilde procedencia, de familias pobres, que no tuvieron dinero suficiente para educar a sus hijos. Sin embargo, la familia Villalón, sí. Villalón es un apellido francés. Y los Villalón proceden de aquellos inmigrantes que vinieron de Haití cuando la Revolución Haitiana y se asentaron en el sur de la provincia de Oriente, principalmente en Santiago de Cuba y Guantánamo. Los Villalón tenían grandes haciendas cafetaleras, también tenían pertenencias de bienes raíces en Santiago de Cuba, por lo que Alberto Villalón, junto con sus hermanos y una hermana llamada América, tuvo la oportunidad de estudiar. Estudió bastante, al bachillerato lo estudió. Su familia quería mandarlo para La Habana a estudiar Derecho. Pero miren lo que son las cosas. Él se inclinó por la música y su hermana América, que estaba graduada de piano, le enseñó teoría y solfeo. Y también le enseñó a tocar piano y clarinete. Pero Alberto Villalón se inclinó por la guitarra. En aquellos tiempos comenzaba a auparse el son en Santiago de Cuba. Y él se iba con sus amigos pobres a tocar son por las barriadas santiagueras. Tocaba muy bien la guitarra. Dicen los que tuvieron la oportunidad de escucharlo que era un gran guitarrista, porque estudió teoría y solfeo y además estudió armonía y tocaba la guitarra, por eso, excelentemente bien, como un maestro. Mezclaba la guitarra popular con la guitarra clásica para acompañarse en la trova. De manera tal que era, como dije anteriormente, un guitarrista excepcional. Pero en el año 1900, o aproximadamente en el año 1900, decidió irse para La Habana. En aquel tiempo, en La Habana, no se conocía el bolero. Se conocía la guaracha, se conocía la rumba. La guaracha, sobre todo, se escenificaba en los teatros por los teatros bufos, los artistas bufos. Escenificaban guaracha, pero el bolero prácticamente no se conocía. Casi al mismo tiempo fue a La Habana también a radicarse Sindo Garay. Y entre los dos, entre Sindo Garay y Alberto Villalón, dieron a conocer el bolero oriental que ya se conocía y se cultivaba en Santiago de Cuba, gracias a Pepe Sánchez, que fue el que lo dio a conocer y fue el creador del bolero, ¿no? Pero sucedió algo muy interesante y muy provechoso para la difusión del bolero. En La Habana, en ese tiempo, había un parque de diversiones que se llamaba Palatino. Todavía el barrio donde estaba enclavado ese parque de diversiones se llama Palatino. Hasta hace poco yo pasaba por la calle, por la avenida Buenos Aires, en el cerro, y veía como una arcada. Y alguien me dijo, mira, esa es la entrada de lo que fue el parque Palatino, parque de diversiones Palatino. Y los dueños de ese parque de diversiones, se les ocurrió la idea de fundar allí, dentro del Parque de Diversiones Palatino, un teatro de variedades para competir con el Alhambra y con el Pairet. Y con tan buen tino le encargaron a Alberto Villalón que fuera el director de ese parque, de ese teatro de variedades. Y claro está, Alberto Villalón, la primera obra que puso en escena fue El Triunfo del Bolero. Se estrenó el 8 de marzo de 1906 y le pusieron por nombre al Teatro de Variedades Teatro Tivolí. Un triunfo magnífico el bolero. A partir de ese momento, el bolero comenzó a tener un auge tremendo. El bolero comenzó a ser cantado por los trovadores habaneros. Alberto Villalón hizo un trío de voces, que estaba integrado por Bienvenido León,
y Juan de la Cruz. Y en el año 1906 hizo un cuarteto que causó época en La Habana y en el exterior, como vamos a ver seguidamente. El cuarteto Villalón, que estuvo integrado por Alberto Villalón como guitarra y director, por Emilio Reynoso, que tocaba la mandolina, Claudio García era la voz segunda, y el gran Colombo, de apellido Colombo, un señor de apellido Colombo, era tenor. Con ese cuarteto, Villalón viajó a México en varias oportunidades y también a los Estados Unidos. Yo me imagino, y así pienso, y muchos investigadores de la música en México aseguran que el bolero llegó a México a través del cuarteto Villalón. Yo me inclino a pensar que es cierto, porque miren, donde más se cultivó el bolero y donde más se cultiva todavía el bolero es en México. En México, en la parte de Yucatán. ¿Por qué en Yucatán? Por la proximidad que hay con Cuba. Es decir, que estoy casi seguro, y puedo asegurarlo así, que fue Alberto Villalón el que llevó el bolero a México y entró por Yucatán. En 1908, si mi memoria no traiciona, cantó con Tito Chipa y con Enrico Caruso en Camden, New Jersey, en un estudio, coincidieron y él cantó allí con ellos. Es decir, que era un cantante maravilloso, de una voz maravillosa. Cultivó el bolero en sus máximas expresiones. Compuso muchos boleros. Ya reiré cuando tú llores. Que por cierto, he visto en algunos lugares que dice yo reiré. No, es ya reiré cuando tú llores. Cuando tú llores.
también, claro está, como todos los trovadores cubanos, las canciones patrióticas. Fue el primer trovador que hizo una canción después de la muerte de Martí. Subrayo, después de la muerte de Martí, porque Sindo Garay había compuesto dos obras, pero cuando Martí estaba vivo todavía. En el año 1901, él compuso a Martí. Ya Martí había sido muerto en campaña, muerto en combate. También le compuso un bolero a Maceo. Le compuso un bolero al generalísimo Máximo Gómez cuando estaba vivo, que tituló La Palma. Se cuenta que en Galeano y Virtudes había una peña de trovadores en una barbería que el barbero se llamaba Guayo. Y allí pues se reunían los trovadores, los trovadictos amantes a la trova, a cantar, a escuchar boleros, y que Alberto Villalón era uno de los que frecuentaban ese sitio. Y en un cumpleaños de Máximo Gómez en ese tiempo vivía en la calle Galeano, y algún trovador le cantó a Máximo Gómez el bolero La Palma. Y alguien dijo, yo creo que Alberto Villalón en este momento se encuentra en la barbería de Guayo, voy a ver si está allí. Y fue con tan buena suerte que Alberto Villalón estaba en esa peña. Le dijo, Villalón, vamos para la casa de Máximo Gómez, que te quiere conocer. Y dice, ¿a mí por qué? Dice, porque alguien ha cantado La Palma. Y dice, bueno, vamos para allá. Tomó su guitarra y fue. Cuando llegó a la casa, llena de amigos de Máximo Gómez, por favor, patriotas, todo. Y allí estaba el general Bernabé Bosa, que fue compañero de armas y asistente en la guerra de Máximo Gómez. Alguien dijo, aquí ha llegado el trovador Alberto Villalón y Morales, el autor del bolero La Palma. Y Máximo Gómez se levantó de su silla y le dio un abrazo y lo felicitó. Declaraba Alberto Villalón que esa fue la emoción más grande de su vida, que el generalísimo Máximo Gómez, un héroe de la patria cubana, le diera un abrazo y lo felicitara. Miren, antiguamente los trovadores llevaban la guitarra como un cojo el bastón. No se concebía que un trovador saliera de su casa sin la guitarra. Y entonces, claro, se sentó y cantó algunas canciones allí que gustaron a todos. Cuando Máximo Gómez falleció, entonces compuso La Palma Herida, donde daba a conocer con mucha tristeza que se había muerto Máximo Gómez. Es decir, que fueron canciones patrióticas de una gran hermosura, muy bellas canciones. La Palma y La Palma Herida fueron concebidas por el poeta Francisco Eligio. Como ya he dicho anteriormente, Villalón no era letrista. La única canción que compuso Alberto Villalón fue Canciones de otros tiempos. Y eso lo compuso cuando el bolero decayó un poco en Cuba, porque empezaron a venir ritmos de otros países. Y, por supuesto, la moda a veces opaca un poco los momentos actuales de la música, ¿no? Y Alberto Villalón se sintió un poco triste y compuso canciones de otros tiempos. Él era muy amigo de las hermanas Martí. Me cuentan las hermanas Martí que todas sus obras, se las daba a ellas para que las estrenaran. Iba casi todos los días a visitar a las hermanas Martí, le entregaba las partituras porque él sabía componer sobre el pentagrama. Y las hermanas Martí, que también sabían música, pues le estrenaban sus obras. También hay un hecho muy significativo en la vida de Alberto Villalón, que siendo un hombre de alcurnia, pudiéramos decir, vestía elegantemente siempre, me cuentan las hermanas Martí, siempre estaba con traje, zapatos lustrosos, bien vestido, no frecuentaba las peñas de trovadores, ni tampoco se reunía con sus amigos trovadores de la calle, pudiéramos decir, que andaban de casa en casa, dando serenatas, él no participaba en eso. Pero eso no quiere decir que rechazaba a sus demás amigos trovadores, al contrario, era muy amigo de Sindo Garay, de Rosendo Ruiz, y en momentos determinados, pues se reunía con ellos, pero siempre llevó una vida acorde con las enseñanzas de su familia. Se ha dicho que Villalón
escogía los temas relacionados con la muerte. Bueno, hay algunas canciones y boleros de él que efectivamente están relacionados con la muerte. Sobre todo, un bolero que ha llegado hasta nuestros días, Boda Negra. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce miel le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio: ese es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Abrió la losa y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Allí en la triste habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, cubrió con besos la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas sus desnudos huesos, que el yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la cubrió de besos y le contaba sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. De Boda Negra se ha dicho que la letra la dio un tal padre Borges, venezolano. Pero las hermanas Martí me aclararon, según dijo el propio Alberto Villalón, que la letra es de Julio Flores y surgió de la siguiente manera. En una barbería que estaba en la calle O'Reilly se reunían trovadores, amantes de la trova y personas amantes de la música. Y una vez un amigo de un señor llamado Francisco Caamaño de Cárdenas contó una historia y allí se encontraba el poeta colombiano Julio Flores. También se encontraba Alberto Villalón. Sucedió que este señor Francisco Caamaño de Cárdenas tenía una novia que se llamaba Irene Gay. Contrajo la tuberculosis y se murió. Y entonces Francisco Caamaño de Cárdenas iba muy a menudo al cementerio a depositarles unas flores ante la tumba de la muchacha. Pasó un tiempo y el sepulturero, que se hizo amigo de él, le dijo: mire, señor, le voy a decir una cosa muy importante. Dentro de unos días, los restos de esa persona a quien usted le trae flores va a ser exhumada. Los restos van a ser exhumados y van a ser cremados. Entonces presentó un escrito diciendo que le entregaran los restos, y ahí fue el error de él, de la señorita Irene Gay, que había muerto tal día, para hacer prácticas de estudios de medicina. Eso se usaba en aquel tiempo. Pero cuando fueron a comprobar la causa de la muerte de esa muchacha, vieron que había muerto de tuberculosis, de una enfermedad infecciosa, y por lo tanto no se lo dieron, porque podía causarle tuberculosis. Creían ellos erróneamente eso, ¿no? Pero bueno, y se lo comunicaron a él, que no podían entregarle los restos de esa persona. Él habló con el sepulturero.
El sepulturero se compadeció de él y dijo: mira, yo voy a hacer una cosa. Yo te voy a avisar el día que yo tenga que sumar los restos de esa muchacha. No lo voy a llevar al crematorio, sino que lo voy a dejar en un saco aquí al lado. Y tú, no sé cómo te la vas a arreglar, pero vas a venir y te vas a llevar el saco para tu casa. Guarda los restos de ella y cuando tú tengas dinero, pues entonces compra un terreno y lo sepulta, o compra un panteón o algo, ¿no? Dice: está bien, te lo agradezco mucho. Este hombre, Francisco Camayo, echó en una caja la osamenta de esta muchacha, la puso en una caja, la ató con una cinta y la guardó. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que la suerte impía, su dulce bien arrebató la parca, etcétera, etcétera. Y finalizaba diciendo: su yerto cráneo coronó de flores y sollozando le contó sus amores. Y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Nada de eso es cierto. María Teresa Vera lo cantó primero con Rafael Sequeira y después lo cantó con Lorenzo Villarrezuelo. Llevo a la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido. A el esqueleto rígido abrazado. Se cantaba mucho, porque los versos, aunque son versos tristes, versos que hablan de la muerte, pero son versos que llegan un poco al alma y que entristecen a las personas. Por lo tanto, Alberto Villalón ahí se anotó un éxito al componer la música de esos versos de Julio Flores. Se tituló Boda Negra.